cuidado. Baja con cuidado, cariño. Hola, bienvenidos a África. Hola. Hola. Soy Tom Newman. ¿Me sostienes esto? Sí, gracias. Claro. ¿Sobrevivirás? Sí, ya me siento mejor, amor. Te agradezco que esperaras a salir del avión para hacer eso. Ahora vomitaré yo. No vayas a decir nada. Te amo. David, ya basta. David, deja eso. Apágala. David, no molestes a tu hermana. ¿Qué le hice? David, no molestes a las chicas. No te harán caso cuando seas grande. El auto está allá. Excelente. ¿Ese es el auto? Sí. Sí. ¡Excelente! ¿Quién va adelante? ¡Yo! Bien, sube. Ahora brinca. Eso es. ¿Cabe todo? Sí. Sube, Jess. ¿Y cómo? Solo salta, ¿sí? Traigo falda. No miraré, soy tu padre. Sube o nos pasaremos todo el día aquí. Eso. David, mira la cebra. Mírala. ¿Puedes verla? Ahí está. ¿Les gusta? ¿Todos se están divirtiendo? ¿David? Sí, es excelente. ¿Y tú, Jess? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Mike. Mike, ¿qué tan lejos está el lago Kadimba en helicóptero? Como a 2 horas, pero pasarán por usted. Excelente. Oye, David, hacia allá. Un elefante. Es impresionante. Jess, mira eso. ¿Qué? Ahí. ¿Qué importa? Vi uno en el zoológico. El clima es maravilloso. ¿Quieres algo de beber? ¡Mírala! ¡Es patética! ¿Cómo se le ocurre usar bikini a su edad? Alguien debería decirle que ya no es una jovencita. Oye, estás gritando. ¡Que estás gritando! ¿Qué importa? Cuida a los niños. Sí, no, 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 espera. Hola. Hola. Es el paraíso. Te lo dije. ¿Quieres probar un poco? Sí. Verdad, verdad que está. Delicioso. Solo falta que tengan sexo en la piscina. ¿Te gustó? Sí. Gracias. Gracias. Prueba esto. ¿Qué es esa cosa? Los Zulu lo llaman Itibani. ¿Itibani? Sí. ¿Y qué significa? Carne de jabalí. ¿De jabalí? Pruébalo. Te gustará. ¿Qué tal está? Sabe a gallina. ¿En serio? No se lo digas al jabalí. Pruébalo. No quiero, gracias. ¿Olvidaste que soy vegetariana? Cierto. No sonaré personajes del Rey León, ni menos a Pumba. ¿Por qué te ríes? Lo siento. Sonó muy gracioso. ¡Qué mal sentido del humor! Tranquila, Amy, tranquila. Déjame a mí. Jess, no entiendo lo que está pasando contigo. ¿Qué es lo que te molesta? Odio este lugar. Sí. Odio el lugar, odio el calor, odio a los animales y... ¿Y? ¿Por qué te casaste con ella? Es que me enamoré, la amo. ¿Pero amabas a mamá? Amo a tu mamá, pero ya no como antes. A veces las cosas cambian y las personas y... Tu mamá está pero bien ahora y yo... Pero te amo a ti, amo a mamá y quiero que todo siga como antes. Te entiendo, pero ya no puedes seguir igual. Ya no quiero puede... ¿Quiero irme con mamá?
Sé que quieres ir con tu mamá, pero no es posible. Ahora es la oportunidad para que conozcas un poco a Amy y de no que podamos... No quiero conocerla. Quiero ir a casa. Ella no quiere ser tu madre, no quiere ser tu mejor amiga. Solo quiere que la conozcas. No quiero. Dale una oportunidad. Oh, te lo pido. Quiero irme a casa. Solo quiero irme a casa. Creo que fue un error. ¿Qué fue un error? Venir aquí, este viaje. Forzar esto. Tienen que conocerse. No podíamos posponerlo más. Oye, estamos casados y tiene que entenderlo. Pero es un adolescente de 14 años. Sí. Y te juro que nada aquí me aterra tanto como ella. Te creo. Pero cambiará. Te lo prometo. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Qué hago para que te sientas mejor? El oso hormiguero tiene una larga trompa y cuatro patas. Y creo que también tiene... no sé qué más tiene. Miren eso, ya llegó. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tú debes ser Brian. Así es. Soy Tom. Buenos días, ¿durmieron bien? Sí. Qué bien. ¿Listos para conocer África? ¿Por qué tan temprano? Este es el mejor momento, ya que el sol del mediodía es muy intenso. Preferiría dormir. No, no lo creo. Es hora de irnos. ¡Súbanos! ¿Ya oyeron? Ay, deberías venir con nosotros. Otro día. Tengo trabajo. Te amo. ¿Puedo ir adelante? ¿Te parece bien? Sí. Después de ti. Dame un abrazo. Aquí vamos. Con cuidado. Ahora escuchen todos. Controlen sus instintos naturales y diviértanse. ¿De acuerdo? No molestes a tu hermana. Cuídense. Será divertido, ¿no? Creo que no. ¿Ven esa cañada que está ahí? Es el río Cocodrilo. No parece un río. Cuando llueve en el verano, está repleto de animales. ¿Y hay cocodrilos? Claro. ¿Y si encontraremos animales o solo estarás hablando de ellos? Bueno, podemos ir a buscarlos. ¿Qué no es lo que estamos haciendo? Hablo de buscarlos por otro lado. Sujétense bien. Sí, amigo. Tengo ganas. ¿Ganas de qué? De orinar. Ay, entiendo. Aguarda. Bueno. Ya que no aguantas más, haz aquí. Oh, no puede ser. ¿Qué tiene? Hazlo aquí. No, gracias. ¿Por qué no? No solo es pipí. Ah, entonces baja. No, Brian, ¿crees que es buena idea? No va a aguantar. Es muy buena idea. ¿Pero que no es peligroso? Oye, tengo el rifle. Todos estaremos bien. No tardamos. Hay que buscar un arbusto para que hagas lo que tengas que hacer. ¿Te parece bien? Sí. Te prometo que no te verán. ¿Ves ese árbol? Avísame cuando termines. Te espero.
Disculpe. ¿Qué pasa? Es que no me traje el papel. Ahí tienes hojas, úsalas. ¿Hojas? David, estamos en África y... ¿Qué es eso? Oye, Jessica, sé que esto no ha sido sencillo para ninguna de las dos. Algo pasa afuera. Lo que quiero decir es que... ¡No! ¡Está pasando algo! ¡Ay, por Dios! Ven hacia mí. ¡No puede ser! ¡Ahí hay otro león! ¡David! ¿Qué puedo hacer? ¡Las llaves! ¡Maldición! ¿Qué? ¡Se llevó las llaves! Cuando te diga que camines, caminaremos juntos. ¡Haz algo! ¡David! ¡David! ¡Oigan! ¿Qué estás haciendo? ¡Oigan! ¡Acá! 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 En el norte y en el sur. ¿De acuerdo? Le voy a mostrar. Pónganlo aquí y aquí. ¿Entendido? Sí, está bien. Aparece. ¿Qué
No hay señal. Genial, moriremos. Claro que no. Por si no te has dado cuenta, al guía se lo comieron los leones. Si no crees que moriremos, eres tan estúpida como lo dijo mi madre. No nos encontrarán. No digas eso. Tu padre lo hará. ¿Cómo? ¡Nos salimos del camino! No lo sé. Seguirán las huellas. Cuando vea que no llegamos al hotel, nos va a buscar. ¡Estaremos muertos ya! No. No. ¡Nos comieron! No, cariño, no, 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 no va a ser así. Tu padre nos va a encontrar. Seguirá las huellas y todo va a estar bien. Bajen la cabeza, no se muevan. Ya se fueron. ¿Se fueron? Sí, ya se fueron. Tranquilo, David, ven. Ya pasó. Tranquilo. Se fueron. ¿Qué le pasó a Brian? No regresará. ¿Qué? Entonces, ¿cómo regresaremos? Moriremos. Jessica. Necesitamos el rifle. Nadie saldrá de aquí. Pero es necesario. No me importa, nadie saldrá. Tengo mucha sed. Lo sé. Pero es que tenemos muy poca y tenemos que racionarla. Sí. Ten. Solo un sorbo, ¿sí? Jessica, ¿quieres un poco?
Brian, ¿quieres ir al baño? No. ¿Por qué no se van? Amy, tengo hambre. Sí, ya sé. Pero al volver te invitaré a unos deliciosos pasteles, ¿sí? Y una hamburguesa. Quiero una doble. Una triple con queso. ¡Amy! ¡Hola! ¿David? ¿Jess? Señor Newman. Hola, Mike. Algo le pasó a su familia. ¿Por qué no cierras los ojos y tratas de descansar? Deja las luces encendidas. No, porque se puede acabar la batería. Solo la necesitaremos hoy. Dijiste que nos encontrarían pronto. Nos encontrarán, pero no sé cuándo y más vale que dure. Podríamos necesitarla. Ay. ¿Aún siguen ahí? No lo sé. Déjame ver. Tranquilos. Niños, tranquilos. Tranquilos, cálmense. Ya, tranquilo, David. Ven. Ven. Aquí estoy. Yo te cuido. Estamos en el auto, nada pasará. Te voy a cuidar, ¿sí? Estamos seguros en el auto. Tranquilo. Todo está bien. No te pasará nada. Todo va a estar bien. Lo lamento mucho, pero no podemos hacer nada ahora. Si no han vuelto mañana, entonces los buscaremos. Aguarde mañana. ¿Y mientras quiere que me siente a esperar? Ah, lamento decirle que no tiene otra opción. El piloto no vuela de noche. ¿Y por qué no los buscamos por tierra? Eso haremos. Pero dígame, ¿por qué no estamos en un auto tratando de encontrarlos? Es de noche y no se ve nada allá afuera. Lo único que podemos hacer es esperar a que amanezca. Increíble. Realmente increíble. Aguarde. Hay una persona que conozco y que tal vez pueda buscarlos. Echo Charlie Cero, aquí refugio de Leopardo. Crawford, ¿me oyes? Te escucho. Suerte. Señor Crawford, habla Tom Newman. Vine a trabajar a este lugar y mi familia no aparece desde esta mañana.
aparecen. Así es, salieron juntos a pasear por el lugar y aún no han vuelto. Qué pena. Llame a la policía. No, 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 la policía llegaría hasta mañana temprano. No puedo ayudarlo. Si quiere un guía, adelante. Pero si quiere buscar a alguien, llame a los guardabosques. Estoy con ellos ahora, señor Crawford. Le estoy hablando desde su radio. Espera que pase la tormenta. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cuál tormenta? ¿Hola? ¿Cuál tormenta? ¿Qué estás haciendo? Cierra la puerta. Tengo sed. Quiero agua. De acuerdo. Pero hazlo rápido. Telefónico, lo llamaré cuando los encontremos. Yo iré con ustedes. Solo caben dos personas. No me quedaré aquí. Hay café en la cocina, lo llamaré. ¿Está bromeando? ¿Dónde puedo encontrar a Crawford? Creo. Puede ser una lata o un vidrio o algo así. Sí, ahí están. Mira.
quiero ver. ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Hay que ir por ellas. Yo iré. No, Jess, no. Quédate en el auto. Pero los leones se fueron. Y yo soy más rápida que tú. Eso no importa. Yo iré. Ojalá te maten. Cuando esto termine, tú y yo tendremos que hablar, pero mientras, me obedeces. ¡No te vayas! Oye, es mejor regresar, ¿no? Tranquilo. Volveré muy pronto, lo prometo. No espere mucho de él. No sabe cómo es este tipo. Es un buen cazador. El mejor de aquí. Pero no sabe tratar a la gente. Aquí es. Espera aquí. Lo siento. Si quiere seguir con esto, lo hará solo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! 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 ¡Señor Crawford! ¡Señor Crawford! ¿Está aquí? ¡Señor Crawford! ¡Señor Crawford! ¡Señor Crawford!
Soy Tom Newman. Anoche hablamos por la radio de los guardabosques. Ya lo sé. Y dígame, ¿encontraron a la familia? No, apenas comenzaron a buscarla. Pues yo ya estaría preocupado. Por eso estoy aquí. Esperaba que usted pudiera ayudarme. Desgraciado infeliz. Ya se lo dije. Yo guío cazadores. No ayudo a maridos desesperados. Si rastrea leopardos, va a ser un paseo por el parque rastrear a mi familia. No logrará convencerme así, amigo. Puedo convencerlo con dinero. Señor Crawford, soy el ingeniero que supervisa la nueva presa y tengo mucho dinero, mucho. Mi familia desapareció desde ayer. Y debe haber una manera de convencerlo. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Y espero que así sea, porque puedo pagar la cantidad que quiera. Solo ayúdeme a buscar a mi familia. Enciende. Enciende. ¿Qué pasó? Enciende. ¿Qué haremos ahora? Alguien debe estar tras nosotros. Tu padre debe estar preocupado, lo sé. ¿Quién? Los guardabosques. ¿Cómo van a encontrarnos? Nos buscarán en el sendero o cerca de ahí. Pero nos alejamos mucho de ese lugar. Deberíamos caminar y tratar de volver allá. Ni siquiera sabemos dónde estamos ahora, ¿entiende? No puede ser. Es que aquí nunca van a encontrarnos. Lo sé. Pero salir de aquí sería arriesgado. En el auto estamos a salvo. ¡Y perdidos! Perdidos, pero con vida. No saldremos del auto. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Es que esto es más seguro. Y porque tu padre nos va a encontrar. Y sí, porque lo digo yo. ¿Crees que va a encontrarnos? Sí, estoy segura. ¿Y si no nos encuentra? Lo hará. ¿Y si no es así? Nos encontrará. ¿Y si papá no nos encuentra? ¡Sí, lo hará! ¡Ya cállate! ¿Qué estamos buscando? Humo. Buitres en el cielo. Ya lo verá. ¿No buscaremos alguna huella, señor Crawford? Las huellas que dejaron ya las borró la lluvia. No están en el lago Maluti. Iremos hacia el norte. Aquí no hay huellas. ¡Claro que no hay huellas porque llovió anoche! ¿Así es como se va guiando? Así es como comenzó y después llenó los espacios en blanco que dejan. ¿Y cuáles son esos espacios en blanco? Es como un rescate rápido, buscan por aire. Y el problema es que podrían volar sobre su familia y no darse cuenta. Thank you.
¿Cómo te sientes, David? Bien. ¿Seguro? Necesita beber. Sí, lo sé. Igual nosotras. Pero él más que nosotras. Déjame ir a buscar agua. ¿Estás loca? Afuera están los leones. Ya no los hemos visto, hermano. Pero están afuera. Ya sé. ¿Qué haces? Hay un poco de agua de lluvia. Ten. Fue una gran idea. ¿Qué es? Shh. Un helicóptero. ¡Hey! ¡No! ¡No, Jess! ¡Déjame ir! Ya te lo había dicho. ¿Pero qué tal si no nos ven? Nos verán. Nadie saldrá del auto. No están en el río Cocodrilo. Revisaremos en los otros senderos. Ya se va. ¡Jess! ¡No! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Auxilio! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡Estamos aquí! ¡Regresen! ¡Jess! No. ¡David, cierra la puerta! ¡No! ¡Jess! ¡Jess, ven acá! Ya, tranquila. ¡Debiste dejarme salir! ¡Ya! Debemos volver pronto. Tranquila. ¿Cuipiliti? Disculpen. ¿Nos podrían ayudar? Necesitamos su ayuda. Sí, Bisubu. Nos atacaron los leones. Mataron a nuestro Jessica, guía y no tenemos agua. Regresa al auto. Unatva. Itzili Nayili. Nabaembu. No comprendieron lo que les dije. No. Regresa al auto. Nainde Nagayem. En suajili. Mumbamasie. ¿Quiénes son? Cazadores furtivos. ¿Qué están haciendo?
Desollando a León. Es asqueroso. Sí, entiendo por qué eres vegetariana. No nos ayudarán, ¿verdad? No lo sé. No parecía preocuparles que los viéramos. No sé cuántas veces pase esto, pero debería importarles que estemos aquí. Tal vez sepan dónde hay agua, Amy. Sí, tal vez. Ponte tu suéter, ¿sí? David, pon el seguro cuando salgamos. Está bien. Disculpen. Disculpen. ¿Agua? ¿Tienen agua? ¿Ni? ¡Agua! Nunca naigo. Metsuainat. Ulu, ni hishema, ni nai, ni nato. Aija, aija, jiba, kababasia, ni amasia. ¿Pueden ayudarnos? Ni amkanisi, ni amkanisi. Gila. Sí, agua, agua. Necesitamos agua. Numasi, por favor. Ayabai. Es no anaike. Uba yo es con abaik. ¿Abaik? ¿Qué? Yeki kai que sea hai. Ni asimba u ni alambule. Ni ambu ganan numble. No tengo idea. Ambu. Eka, vengan. ¿Habla mi idioma? ¿Qué haces? Voy por agua para mi hermano. Una se debe quedar con David y la otra debe ir con él. Tú te lastimaste. Oye, no creo que esto sea buena idea. Amy, debes confiar en mí. Estaré bien, ¿sí? Estaré bien. ¿Seguro que es por aquí? ¿Está muy lejos? ¿Falta mucho? Eka, eka, manzamba. ¿Ah, sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tienes algo en lo que pueda llevar agua para allá? ¿El agua? Necesito llevarla para allá. ¿Me ayudas? Que no buena, no ni Messi. Nunca.
también la otra. ¿La cortas? Gracias. Se escuchó un disparo. ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¡Sube al auto! ¿A dónde vas? ¡Los leones seguro te comerán! No tiene caso, Jesse. No te entiende nada. ¿Quieres, Amy? Sí. Estiércol. ¿Estiércol? Es de león. ¿Y eso qué? Por la consistencia. Acaba de comer. Es difícil decir qué fue. ¿Y qué? Con la sequía tienen un apetito feroz. O fue una gacela y estaría bien porque no estaría hambriento. ¿Oh? ¿O comió otra cosa? ¿Un humano? Por la temperatura. Defecó hace unas horas. Significa que debe estar lejos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a acampar. ¿Acampar? Así es. No se puede hacer nada una vez que se pone el sol, señor Newman. Leí en una revista de animales que es muy raro que ataquen a las personas y que nos temen más a nosotros que nosotros a ellos. ¿Es cierto? Mentiras. Un león hambriento come lo que encuentra. Thank you.
Amy, ¿puedes dormir? No. Ni yo. No tengo música. Lo siento. Amy. ¿Sí? ¿Cómo conociste a papá? Ay, Jess, no quiero hablar de eso, por Dios. Quiero saberlo. Fue en un avión. ¿Eres socia del club? ¿Al club de las alturas te refieres? ¿Cómo crees? Lo siento. ¿Luego? Me senté a dos asientos. Era un vuelo a Chicago y a medio camino me preguntó si podía sentarse conmigo. ¿Él te habló? Uh-huh. ¿Y qué pasó? Comenzamos a platicar. Y antes de que me diera cuenta, estábamos a punto de aterrizar. ¿Y de qué hablaron? De cosas. De su vida, de mi vida. ¿Y ya? ¿Y luego? Luego aterrizamos y... Ese día él tenía que volar a Nueva York y... Él me sorprendió cuando decidió... entrar al taxi y venir conmigo. ¿No subió al avión? No. Y me dio una rosa. Solo... una rosa roja. Y me invitó a cenar. Pero qué cursi. Sí, no suelo hacer cosas así, pero... Él fue tan... persistente y tierno. Sí. Tus padres estaban separados cuando yo lo conocí. Te juro que si hubiera estado casado, yo no habría aceptado. No podría estar aquí si hubiera pasado así. Sí. Por eso estás aquí. Así es. Amy, ¿qué es? No lo sé, está oscuro. No veo nada. No puedo ver nada. ¿Qué sucede? ¡Déjalo entrar! ¡Julie! ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Por Dios. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está?
Amy, ya pasaron 2 días y 2 noches. ¿Y si nadie viene? Tom sí vendrá. ¿Y si no nos encuentra? Esperaremos. Moriremos. No tenemos muchas opciones. Debemos ir a donde puedan encontrarnos. Sí. ¿Y qué haremos con los leones, eh? Tal vez estén llenos. ¿En verdad crees eso? Tal vez busquen por otro lado. Tal vez ya no quieren comer. Tal vez ya. Tal vez estén esperando a que salgamos para almorzar, ¿no? Necesitamos comida. No hay agua. Y la única protección que tenemos se está despedazando. En algún momento tendremos que salir y buscar ayuda. Las únicas opciones son o que moramos o que nos coman los leones. No moriré aquí. No dejaré que eso suceda. ¿Y qué vamos a hacer? De acuerdo. De acuerdo. Sobreviviremos con lo que tenemos, ¿sí? Hay que tapar esa ventana. Bien. Ahora, quiero que... Mucho cuidado con esto. Quiero que... Cortes los cinturones con cuidado y asegura los asientos frente a la ventana, ¿sí? Sí. Luego corta este tapete para ponerlo como cortina. Es que hace mucho calor. ¿Puedo ayudar? ¿Yo qué hago? Tú haz el inventario, ¿sí? Quiero que revises las bolsas y los compartimentos. Debemos saber todo lo que tenemos. Señor Crawford, mire eso. David, no mires eso. Pero se la desprendió. ¡David! Mejor dime qué encontraste, ¿sí? Fueron 2 plumas negras, un manual, un juego de herramientas, pañuelos y un mapa, bandas de hule y envolturas de caramelo. Y también esto. No es mío. Claro que sí. David, no es cierto. ¿Ah, no? ¿Entonces de quién? Es mío, ¿sí? A veces fumo cuando me siento nerviosa o estresada. Es que a veces ustedes me estresan. Ay, es la verdad. ¿Qué puedo decirles? Sí, es que somos insoportables a veces. Sí, Jessica. Descuida. Tu secreto está a salvo. Gracias. Ahora hay que poner esto por ahí. Señor Crawford, no... No es una gacela. ¿Y ahora qué buscamos? El resto del cuerpo. Tenga cuidado, es peligroso. ¡Qué extraño!
maletas llenas. Se fueron. Creo que se asustaron por algo. ¿Se asustaron? Tú cálmate. Ahora muévete lento. ¿Es un auto? Sí, sí, es un auto. Está pasando la cima. No hay más rastros del cuerpo. Volvamos al auto y sigamos. Acamparemos y mañana continuaremos. ¿Acamparemos? Y mañana iremos al oeste. Pero ya están cubriendo esa área. Ya no tiene caso seguir aquí. Me dijo que cubriría el área, que ellos no cubrirían. Newman, nadie le ha dado una paliza. No, ¿verdad? Debe aceptar que tal vez no los encontremos. Tenemos que salir y hacer ruido. Pero ¿y si el león sigue ahí? ¡Ya no está! De acuerdo. Yo iré. Quédense aquí. ¿Qué dices? No puedes ir con el tobillo así. Yo sí iré, puedo. ¿De acuerdo? Sí, sí puedo y tú no irás, Jess. ¡No me dirás qué hacer! Jess, basta, ya no, por Dios. No te perderé, no quiero. Entonces toma mis zapatos. Te lastimará menos. Jess. No hay tiempo, nena. Amy, cuídate. Sí. Ustedes, los turistas, vienen a hospedarse en hoteles de mucho lujo y vuelven a contar sus aventuras como si hubieran ido al zoológico. Pero aquí ustedes son el zoológico. Y será mejor que tenga cuidado. Mire, Crawford, con o sin usted, voy a subir al maldito vehículo y buscaré por todo este continente hasta encontrar a mi familia. Newman. Newman. ¡Ahí está! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Ayúdenos! ¡Es Amy! ¡Son ellos! ¡Newman! ¡Creo que me... ¡Newman! Vienen para acá. Esperaremos a que lleguen.
Tom. ¡Papá! ¡No se mueva! ¿Por qué? No se mueva, Tom. ¡Papá! ¡Hay un león ahí! Señor Crawford, dispare, por favor. Está usted en medio, amigo. ¡Papá! ¡Agáchese, ahora! ¡Corre, Alonso! ¡Papá, corre! ¡Corre, Alonso! ¡Corre! Aquí, corren hacia allá y lo trepan, ¿sí? Pero esperen a que les diga. ¿Sí? Sí. Bien. ¡Tom! Cuando te indique, quiero que salgas de donde estés y corras. Los niños también saldrán y te irás con ellos. Es hora de la acción. Thank you.
Te amo. A casa, familia.